proyecto de Accenture y Dialcom pretende integrar dentro de un portal de recursos humanos una serie de funcionalidades de comunicación y de colaboración en tiempo real, enfocado sobre todo a aspectos de formación de los empleados. Este proyecto tiene 5 ejes fundamentales, 5 escenarios de uso donde la aplicación de la herramienta de colaboración y de comunicación en tiempo real va a añadir sustanciales ventajas. Obviamente, la colaboración en grupos de trabajo actualmente se hace de una manera más presencial, más mecánica, pues lleva también un uso de recursos más intensos y un costeo o gasto de tiempo muchísimo más intenso. Soporta al empleado y a los usuarios, que va a permitir responder pues esas necesidades de formación y orientación del nuevo sistema que se va a implantar. Muy importante también establecer los escenarios de colaboración dentro de todo el ecosistema, lo que son los empleados, con otros centros físicos dispersos. Los objetivos, pues está muy claro. Un incremento de la productividad a la hora de utilizar el sistema SAP y el uso de la mensajería instantánea que nos va a permitir el inicio de la comunicación. Se podrán resolver dudas, se podrán resolver preguntas, se flexibilizarán trámites y esto va a permitir varios escenarios nuevos. Primero, las reuniones de centros físicos dispersos. Es un sistema absolutamente interactivo que permite el intercambio de archivos, la compartición de aplicaciones y que básicamente sea tan efectivo como si estuviéramos ahí presencialmente. Se establecerá un portal de formación basado en reuniones virtuales que va a permitir gestionar sesiones formativas utilizando un recurso que puede ser una persona de contacto. Servicio por servicio, pues vamos a desglosar un poquito con más detalle qué permite cada uno de estos servicios. Estará integrado con el softphone, permitirá el chateo, que es una funcionalidad muy interesante porque casi todo el mundo está familiarizado con ella. Servicios de reuniones virtuales en SIGA, al final lo que va a permitir es que todas aquellas reuniones que tradicionalmente no se tenían porque agendas pues no se podían ni siquiera ni plantear, incrementarse el número de reuniones que se puedan realizar gracias a esta nueva solución, pues se requiere un gestor de estas reuniones que vaya integrado para que en ningún momento cualquier persona que requiera o cualquier grupo que requiera de estas reuniones pues se encuentre con que las salas están ocupadas o que no quedan más licencias de usuario. Obviamente que tradicionalmente se hace con un teléfono o se desplaza una persona, pero se trata de optimizar este servicio, de crear un nuevo canal aprovechando todo lo que existe y que este proceso sea extremadamente más eficiente y que se pueda resolver con muchísimo menos tiempo. Por eso se propone adicionalmente el uso de la herramienta WebCal, que está muy enfocada a lo que es la integración de este tipo de colaboración en entornos uno a uno, respetando toda la infraestructura de contact center e integrándose con todo lo que sería el core del software que se requiera o la aplicación de negocio fundamental. En este caso sería el